México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas. Casi el 70% de la diversidad mundial de especies, considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas vasculares. Sin embargo, nuestro país no solo es diverso en términos de especie, sino que contamos con una riqueza sin igual en comunidades y ecosistemas, que van desde los pastizales y cumbres glaciares hasta los arrecifes de coral del Caribe, pasando por todo tipo de bosques, desiertos y matorrales, lo cual ha llevado a considerarlo como un país megadiverso. En las zonas escarpadas del norte de México, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en lo alto del desierto en Sonora, habita el borrego cimarrón, una especie de rumiante característica de esta región del país, y actualmente sujeta a protección especial por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El borrego cimarrón es una especie cuyas poblaciones se redujeron mucho. Antiguamente habitaban hasta prácticamente todo el centro de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Actualmente, las poblaciones silvestres que quedan están en el área de Baja California, tanto norte como sur, y una parte de Sonora. De igual manera, en este territorio habita el venado bura. Es propio de América del Norte y se encuentra en Canadá, Estados Unidos y México, así como en Argentina, donde ha sido introducido. Se encuentra categorizada como en peligro de extinción. En este mes de febrero, el gobierno federal encabezó una reunión de trabajo con autoridades del pueblo seri en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó los planteamientos en materia de educación, salud, turismo, agua, pesca y gobierno tradicional. Tras escuchar los puntos principales del Plan de Desarrollo Integral elaborado por autoridades del pueblo seri, y reafirmó el compromiso de seguir trabajando bajo el principio de que la justicia es atender a los más pobres y desposeídos. Además, en una de sus propuestas del presidente de México fue parar la caza de borregos cimarrones y el venado bura en la localidad, a cambio de pagarles las ganancias que obtienen por esta actividad. Ya la caza del borrego cimarrón es uno de los principales atractivos cinegéticos de México. Los permisos los obtienen sobre todo cazadores de los Estados Unidos que arriban a Sonora, a las zonas de caza permitida dentro del territorio de la etnia seri. Durante el encuentro con los gobernantes seris en Sonora, el presidente López Obrador destacó que el millón de dólares que se estima recibe anualmente esa comunidad por los permisos de caza lo aportaría el gobierno federal a los gobernantes tradicionales. Veamos. Yo les dejo de tarea, para que lo piensen, si se acepta y si conviene, porque también tiene que ver con un medio de control.
es como la poda de los árboles. El árbol necesita ser podado porque si no, no crece. Pero a lo mejor no es el caso. Nosotros les daríamos a ustedes lo que obtienen por lo de la caza del venado cimarrón. Se los daríamos. Y que no se cazara. Y que sea nada más como un atractivo para que la gente llegue a la isla y vea los animales. Piénsenlo. Porque nosotros podríamos firmar un acuerdo y lo que recibe de beneficio la comunidad por permitir la caza, nosotros se los daríamos para que no se cazara. Porque la verdad, aparte de que los animales merecen buen trato, es un atraso. Es un atraso lo que hacen en algunos países. Para no hablar de aquí tan cerca y no ofender a nadie, de los vecinos. Lo que hacen los europeos. Hace como 15 días vi una información de un país europeo. Cientos de animales muertos de una caza autorizada, legal. Entonces, ¿por qué no lo analizan? ¿Cuánto les deja lo de los permisos para la caza de los animales? Y ese dinero lo usan ustedes en beneficio de la comunidad para lo que ustedes consideren. Incluso, aparte de eso, nosotros vamos a invertir para cabañas y que puedan venir turistas a gozar de la belleza sin destruir, es decir, cuidando, fotografiar animales, por ejemplo. Exactamente. Safari fotográfico, si les parece. Porque me estaba diciendo Alfonso, que no sé si sea cierto, pero podría. No, por la cantidad. Yo a Alfonso es mi hermano. Le creo siempre. Le tengo toda la confianza. No, es que me decía que obtenían como $1,000,000 por lo de la casa. Más o menos. No, nosotros lo aportamos eso y más. Y reconvertimos la actividad. Me quedé. Ya ven que mi pecho no es bodega. Yo siempre digo lo que pienso. Entonces, analícenlo. Firmamos un acuerdo. Por eso me acompaña el secretario de Hacienda, que es el que me respalda. ¿Dónde está acá? Acá está. Y si les parece, cuando regresemos, va a ser en mayo. Ayer quedamos en Yécora que íbamos a estar un viernes. Si les parece, el 14 de mayo. ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuántos años cumple? 58.
57, está jovencito. Muy bien, entonces sería el sábado 14 de mayo. Tenemos de nuevo la reunión, igual que esta, si les parece. Y ya termino, pues solo comentando que así como estuvimos ayer en Yécora y estamos atendiendo a las comunidades de la sierra, vamos a atender también a las comunidades de la etnia, de la cultura de los mayos, porque me lo están pidiendo ya. Como es plan Yaqui, plan Seri, tiene que haber plan Mayo y Guarijío. Entonces, ya es el compromiso. Acompañado por integrantes del gabinete, el primer mandatario propuso a las autoridades tradicionales que los trabajos del plan sean coordinados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y por el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Adelfo Regino Montes, y regresar en 3 meses para evaluar los avances. Además, el presidente de México también anunció el apoyo a planes de desarrollo que integran a las etnias Mayo y Guarijío ubicada en el sur de Sonora. Como vemos, el presidente de México está trabajando de norte a sur en todo el territorio nacional. ¿Ustedes qué opinan acerca de este gran proyecto que tiene en mente el presidente? Frenar la cacería a estos animales que están en peligro de extinción. Déjenos sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yeah.